Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ali. Si eres nueva, bienvenida. En este video te comparto un día de ama de casa. También te invito a que limpies conmigo. Este es un día cualquiera, un día en el que tengo que llevar a mi hijo a la escuela, prepararle su lunch, también preparar desayuno para mi niño más pequeño, para mí, limpieza, etcétera. Así que espero disfrutes de este video y te motives junto conmigo a hacer una limpieza, a saber que hay días en los que a veces sí nos dan ganas y a veces no nos dan ganas, pero pues bueno, se tiene que hacer y que mejor hacerlos gustosas, así con todas las ganas. Y bueno, te cuento que no había subido videos porque me enfermé. No sé si pueden notar en mi voz que estoy todavía así como un poco congestionada, pero ya me siento mucho mejor, así que me tomé un descanso de reposo, porque ustedes saben que cuando uno se siente mal, pues es gripe, ¿no? Lo que necesitamos es reposar. Pero bueno, aquí ya estoy terminando con el lunch de mi hijo. Ese día me había pedido un sándwich con huevito y una pieza de jamón, manzana, y le puse unas galletas María que le encantan. Esas nunca les aburren, siempre le han gustado mucho a mis hijos. Después la lavada de dientes, la peinada y nos vamos a la escuelita. Ya de regreso a casa comienzo con el desayuno de mi hijo pequeño, que esto no le aburre nunca, que son unos pancakes de avena, cosa que me hace muy feliz porque son bastante completos. Ya se los he compartido aquí en el canal: huevo, plátano, avena, almendras y listo. Y para mí voy a estar haciendo una quesadilla. Le puse un huevito con jamón, también le puse un buen puñado de espinacas crudas y le pongo también a veces poquita salsita y listo. Eso es más que suficiente para arrancar el día con toda la energía. Y bueno, ya después de haber abierto esa ventana para que entre mucho más la luz, voy a acomodar todos esos platitos que había lavado antes de ir a la escuela a dejar a mi hijo. Algunos pues no se secaron completamente, pero igual a veces cuando quedan así como chorreaditos, los seco con una toallita de microfibra o de papel, depende. También saqué la basura porque ya estaba al tope, así que ya también le puse una bolsa nueva. Y bueno, aquí ya acomodando todo, dejando todo limpio, y ahora lavando, segundo round, los platos que pues se ensuciaron ahorita al momento de hacer el desayuno. Y así de limpio queda. Oigan, y pues la cocina limpia, pero ¿qué creen? Ya es momento de comenzar con la comida. Yo regularmente eso se me ha facilitado, que después de hacer el desayuno, comenzar con la comida. Así ya una vez que la hago, ya me deslindo de toda preocupación de que, híjole, ya es hora de la comida. A veces que estoy como en otras cosas y digo, híjole, no, ya mejor de una vez. Si es que la puedo hacer, no todos los días lo puedo hacer, pero cuando lo puedo hacer, pues así le hago. Voy a hacer una ensalada de atún, algo rápido y muy fácil. Así que pues en agüita puse nada más sal, poquito aceite, le puse la pasta. Y mientras esta se cose, me puse a pelar un pepino, una zanahoria. Era en realidad lo que tenía ahí en el refrigerador. Y pues ya aquí me pongo a partirla en cubitos. No le quito la semilla, a veces sí, a veces no. En este caso no se la quité, lo probé, sabía muy bien, así que se la dejé. Y bueno, también pues le pico la zanahoria. En caso de que tenga tomate, cebolla, que sí tenía cebolla, pero se me olvidó echarle, ahora que lo recuerdo. Pero bueno, ahora voy a colar la sopita. También le estoy agregando aquí unos granitos de elote que tenía. Y bueno, ahora agrego el atún, que he de confesar me costó bastante trabajo abrirla con ese abrelatas, como que no servía muy bien, y listo. Lo condimento con pimienta y salecita.
Y ahora llevo el tercer round de lavar platos porque pues se volvieron a ensuciar. Pero pues yo sé que ya tengo la comida lista. Así que este ya es la última vez, al menos por a corto plazo, así en poquito tiempo, que voy a tener que lavar platos. Y bueno, ahora voy a limpiar la encimera y voy a estar usando en todo el video este producto que es de Mrs. Meyers, que huele a lavanda y huele rico. Sí tardé en acostumbrarme en ese olor, la verdad, pero ahora ya me encanta y deja las superficies súper limpiecitas y oliendo delicioso. Y bueno, ahora me voy a poner aquí a recoger esta mesita de mis hijos, que vean, tenían tantas cositas ahí de juguetes. Así que en estos contenedores, pues voy guardando ahí todos los juguetes que están sueltos sobre todo. Y también me gusta voltear la mesa para que se caiga cualquier suciedad. De todas maneras, ahorita lo voy a aspirar. Y también aproveché para hacer una limpieza un poco más profunda de sus mesitas, de sus sillitas. Y esos wipes salieron negros de lo sucio. Y ahora aquí en la sala, pues ya nada más voy a acomodar los cojines, esas cobijas, ponerlas en su lugar. Y también la mesita, pues que tiene algunos juguetitos. Mi hijo me va a ayudar a ponerlos en su cuarto. Así que pues aquí ya nada más le estoy ayudando a ponerlos y él pues ya se los va a llevar. Y bueno, ahora voy a estar limpiando con el mismo producto la mesita y con una toallita de papel a quitar y limpiar el exceso. También aquí este mueblecito debajo de del televisor. Y aquí, híjole, sí que estaba bastante sucio, vean. Y ahora voy a planchar. Así que saqué mi escalera esta, que es donde me gusta acomodar la ropa. Pero antes de eso, quiero limpiar estos forros de los cojines porque están súper sucios. Como alcanzan a ver, ahí están manchados y todo. Y pues era de esperarse porque es un color bastante clarito. O sea, ahí se come, era obvio que pues sí es más propenso a ensuciarse. Y vean, antes de echarlo hacia la lavadora sí agarré el detergente y con mi dedito lo unté así en las manchitas y le tallé, porque es importante poder sacar manchas antes de echar a la secadora para que no se vaya a sellar cualquier mancha. Pero bueno, aquí ya me regresé a la planchada con esta plancha de vapor, que la verdad es súper fácil y rápido. No tenía tantas prendas, únicamente 3 camisas de mi esposo y un vestido mío. Y la verdad fue muy rápido. Pero bueno, ahora aquí ya estoy acomodando las prendas en su lugar. Aquí ya habían salido los forros y salieron bien blanquitos. Únicamente usé el persil, detergente persil líquido. Y ahora se llegó el momento de aspirar. Y bueno, primero comienzo con esta área que es de alto tráfico. Y siempre se escucha cómo va recogiendo toda la basurita la aspiradora. También me gusta darle así como por abajo del tapete que tengo ahí en el comedor. Y ahora me voy a ir aquí al recibidor. Primero voy a limpiar aquí el espejo, que también ya se veía así como bastante manchadito. Y bueno, pues también aquí este mueblecito que tengo aquí en el recibidor, que sí que estaba bastante sucio. Por estar aquí en el recibidor, quieran o no, pues sí entra tierrita, ¿no? Al momento de abrir y cerrar la tierra, y pues sí se acumula bastante. Y aquí ya estoy poniendo de regreso todo. Y
quiero que vean el piso, está lleno de insectos, porque ya les había comentado que habíamos fumigado y siguen cayendo insectitos. Entonces, pues ya, era momento de darle una buena aspirada, y lo que no recoge así con la aspiradora normal, lo hago con el brazo. Y bueno, ahora también aquí aspirando este tapetito que tengo aquí debajo del comedor. Y también le di una limpieza más profunda a estas sillas, que he de decir que estas sillas me tienen sorprendida porque ya tengo con ellas desde el 2020. O sea, ya van a ser 3 años y ninguna se ha roto ni nada. Y eso que tengo niños chiquitos. Y la verdad estoy sorprendida porque han durado bastante tiempo. Y bueno, aquí ya continuando con la aspirada del pasillo, me gusta hacerlo así como lento, lento. Y me gusta darle, si puedo, 2 pasadas, depende qué tan apurada ande. Pero si va a ser algo más profundo, pues sí lo hago con calma y lo paso 2 veces. Y ahora voy a estar limpiando esta pared, que es donde tengo los banquitos, que pues es pintura blanca, así que ya saben, pues sí se ensucia y quedan bastantes manchitas, pero como la pintura es así un tanto brillosita, no recuerdo cuál es el término de esa pintura, pero todo se le viene bien fácil. Únicamente agarré ese trapito, le puse un poquito de Lysol multiusos y se quitó, y oliendo súper rico. Y ahora acomodando de regreso aquí la mesita y sillita de mis hijos. Y ahora nos vamos aquí a la sala, ya pues lo último, que es la aspirada. Y he de confesarles que ya se comienzan a notar manchitas así de descuidos, pues tengo 2 niños, es obvio que. Y aunque nosotros seamos adultos, también accidentes pasan, entonces pues se mancha el sofá también. Entonces voy a estar en otro video también haciendo una limpieza más profunda del sofá y de la alfombra. Y bueno, aquí ya habían salido los forros. Sí batallé bastante para acomodarlos, he de confesar, pero al final se logró y quedaron bien limpiecitos. Una limpieza bastante satisfactoria de ver. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Te recuerdo que la próxima semana, el martes 12 de septiembre, se sube la transformación del cuarto de lavado al fin. Así que espero estés al pendiente y que lo disfrutes mucho. Y bueno, si te gustó, regálame un like y suscríbete. Yo soy Ali y esto fue Home by Ali. ¡Hasta la próxima!